Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Apalacana García. Soy de profesión administrador de negocios internacionales. Trabajo como subgerente de logística en la empresa GCZ Ingenieros. Dentro de la carrera de gestión de negocios existen diversas ramas profesionales y esta, una de las principales es justamente la gestión logística, en la cual un profesional se puede desarrollar de manera integral en cualquier empresa, puesto que revisa o analiza o hace gestión en finanzas, en marketing, mantenimiento, producción, legal, proyectos. Un profesional logístico puede tener la posibilidad, al momento de ser un profesional integral, de poder justamente ingresar a empresas de mayor proyección internacional o nacional. Técnicamente, el profesional logístico tiene que tener conocimiento de costos, conocimiento de planificación, de gestión de procesos, de normativa nacional o internacional. Como habilidades blandas, uno puede reconocer el dinamismo, una persona que tiene que ser muy dinámica, muy proactiva, que esté siempre presto a poder resolver problemas. Es importante ir incorporando a medida de tu experiencia laboral habilidades técnicas muy marcadas. Las habilidades técnicas vienen un poco de la experiencia o vienen justamente porque las mismas empresas te van a exigir aprender técnicamente los aspectos que desarrolla y cada empresa tiene justamente un mercado totalmente distinto. El hecho de que el técnico quiera destacar dentro de cada sector le obliga justamente a conocer a la perfección, al 100% en el sector en donde actualmente se desarrolla. Mi consejo es, si tú eres involucras en un sector, tienes que justamente dominar el sector a la perfección, ya sea a nivel de gestión y a nivel técnico.